seguimos sin distorsión con nuestro invitado. Un lujo tenerte por acá. Muchas gracias, muy amable haber invitado. Sí, lindo lugar, ¿viste? Muy, muy lindo lugar. Lena se llama, ¿no? Lena se llama. De Michi. Sí, sí. Muy buen artista. Sí, esto es un lugar, mira, pinta para eso. Es un lugar que invitamos a que vengan. Realmente es muy bonito. Hay mucho arte por todos lados. Sí, así es. Y muy lindo parque, bueno. Hicimos la mención, mira, sin querer. Nosotros tenemos un jueguito que otro, en Sin Distorsión, que por esas cosas que tiene la vida, quizá en algún momento cualquiera de nosotros nos da eso de tener que salir corriendo de casa, vaya a saber por qué, pero hay que salir corriendo de casa, y se pueden manotear solamente tres discos. Sí. Te podés llevar tres discos de casa. Dale. ¿Qué se lleva Rolando Castelo así de casa corriendo? ¿Qué tres discos? No, eso respondo fácil. Bueno, Rubber Soul de los Beatles. Los Beatles. Que el sonido de la banda cambió totalmente con ese disco. Los Beatles empezaron a sonar mucho más fuerte con ese disco. Ni hablar de las canciones, pero el sonido muy bueno de Rubber Soul. Después Electric Ladyland de Jimi Hendrix, que me voló la cabeza en la época. Y soy fanático de Keith Moon, el baterista de The Who, y consecuentemente de la banda. Y yo llevaría fácil Who's Next de The Who. Esos tres discos llevaría. Ahí está. Fácil. Fácil. ¿Lo tenías así? Sí. Sí nos ha pasado hasta ahora, en nuestro recuento, que llevamos nuestro recuento, que siempre está Hendrix y coincidiendo con vos. Y los Beatles están siempre también. Ah, qué muy bueno. Sí, tengo que reconocer primero en meter... Una gran influencia para todos nosotros. Para todos nosotros de por acá, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente. Uh-huh. Uno de los juegos que tenemos es el del disco y el segundo uh-huh. es lo que nosotros llamamos mi anécdota con Papo. Dale. ¿Hay una anécdota con Norberto? Mira, debe haber. Yo viví casi un año con él en su casa, compartíamos habitación. Y él estuvo conmigo tres veces en Brasil, en mi casa, ahí grabamos, tocamos ahí, en los 70, en los 80, en los 90, estuvo ahí conmigo. Entonces, anécdotas con el tipo, tengo mil anécdotas de joda. Una contable. Joda, no, no. Tengo unas bien, bien interesantes. Pero una anécdota que me gusta contar de Papo es una anécdota... Porque el tipo de los fierros, de la joda, todos los conocen, ¿no? Pero Papo era un tipo muy humano, ¿viste? Yo digo que cuando conviví con él casi un año, yo no tuve hermanos, tenía una hermana, ¿viste? Y uh-huh. el chabón cuando es joven siente falta de tener un gran amigo, un hermano al lado, uh-huh. ¿viste? Y en esa ocasión teníamos hacíamos así, empezamos a ensayar como a las 4 de la tarde, íbamos hasta las 10. 9:10, después un baño y salimos de joda con la mina. Uh-huh. Y volvimos a la casa a las 5 o 6 de la mañana. Eso durante muchos días, ¿viste? Y un día yo no me aguantaba. Yo estaba hecho mierda. Dije, no, hoy no voy a salir. Lo que es loco era un toro, ¿viste? Seguí en la joda. Y yo me quedé dormido en la cama, ¿viste? Y yo vi que llegó como a las 3, 4, 5 de la mañana. Yo estaba con la luz prendida todavía, porque me desmayé, uh-huh. no dormí, desmayé. Y hacía frío, y el tipo fue a agarrar una cobija, se dice. Sí. Y me fue a cubrir, viste, tuve cuidado. ¿Hizo de papá? De hermano, de... Uh-huh. Esa es mi anécdota de papá. No pensé que iba a ir por ahí la deuda. Y viste, porque todos ven el tipo... Le decían que era un pesado, viste, en los 70. Después cuando se hizo más popular, se dieron cuenta que era un tipo que tenía cosas inteligentes a decir, además de ser un músico excepcional. Pero era un ser humano de primera categoría. Al menos conmigo fue así. Uh-huh. Entonces yo sé que hay historias que hablan. Recién leí un libro ahí de Enrique Sims, que habla mal de mi amigo, no me gustó nada. Pero quizás sea su vivencia. La visión de él. Ni siquiera su vivencia, eso. Oyó decir, alguien le dijo. Ese, yo leí eso y dije, no, ese no es el tipo que yo conocí. Uh-huh. El tipo que yo conocí no es ese. Uh-huh. Puede hasta haber sido, pero yo no vi eso.
Entonces, para mí, eso me marcó muy profundamente, porque el reventado, el pesado, viene en la madrugada y ve el amigo dormido y va y cubre, ¿viste? Yo tampa. Sin palabras. Hicimos bastante historia en las entrevistas que tenemos acá, pero vamos a hacer algo que no sé si decir historia. Vos tocás batería. Sí. Tenemos un amigo en común, un tal Rulo Dalmau. Sí, me encanta, un querido amigo. Bueno, que... Me hizo todos los estuches de mi batería. Ajá, no sabía eso. Ajá, no sabía eso. Así sí. Es. Que no... Muy buenos estuches hace. Sí. Sí, sí, sí. Además de un gran baterista, es un artesano y fotógrafo. Sí, fotógrafo. Un artesano de primera categoría. Sí. Raúl Dalmau, voy a pasar el aviso, es el baterista de una gran banda de blues que se llama 60 Monos. El editor va a poner aplausos. Y aplausos. Raúl me dice, estoy los otros días, estoy con una bata que estoy buscando, un bombo de 16, pero que tiene una profundidad y me cuenta cosas. Sí. Que yo no las agarro. Claro, son del gremio de ustedes. Rolando Castelo, ¿cuál diríamos hoy es mi instrumento? Mi instrumento es cuántos cuerpos, qué no, pedal, tal. ¿Cuál es tu instrumento hoy? Mi instrumento, yo afortunadamente hoy en día tengo varias baterías, viste, por suerte. Ya hubo un momento en mi vida que yo no tenía ni palillos para tocar. Pero por suerte con mucho laburo y conseguí salir adelante. Hoy en día tengo batería en mi casa en Brasilia, que vivo en Brasilia. Tengo batería en São Paulo y tengo una batería en Buenos Aires. Pero en mi casa tengo más que una batería. Pero casi todos mis kits son iguales. Son dos bombos. Dos bombos, bien, varía, toma nota. Varía 22 o 24. Y uso tons de 10, 12, 13, 3 tons y dos chanchas uso. Pero mi instrumento siempre fue, siempre será mi redoblante Ludwig. Ese lo tengo desde Aero Blues, hasta hoy lo tengo ahí. Tengo varios redoblantes también, pero ese es... Ese si tuviera que sacar algo de la casa... Ah, sí, también te llevas ese. Con los tres vinilos llevaba ese redoblante. Bien. Ya sabemos, tomamos nota. Es más, para el día del cumpleaños, tengan en cuenta, sí. Sí, ya pedí varias veces que me regalen un redoblante Ludwig Supraphonic, pero no les anima. Bueno, no se hagan más los giles. Bueno, tercer bloque de Sin Distorsión se acaba de ir. Sin BJ. Sí, esta vez sin. Y ya volvemos para el último. Dale. Panadería y Confitería Martino. La tradicional panadería y confitería Martino, donde vas a encontrar eso rico que querés poner en tu mesa. Tortas, sándwiches, masas y toda la repostería que te gusta la encontrarás en Panadería y Confitería Martino. Casa Central, en Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Seguro que también cerca de tu casa hay una panadería y confitería Martino. Entonces, si de panadería y confitería se trata, nos vemos en Martino. Como no podés estar incomunicado, Milicel. Milicel es el lugar donde podés reparar o también comprar tu tablet, celu o accesorio. Milicel en Martínez Melo 11, a metros de la estación Moreno. Y como no podés estar incomunicado, anda a Milicel. Milicel.